Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing so far today? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? So far, so good. Teacher. Fine. Hi, everyone. Fine. That's how about perfect. Good evening. Fine. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Tired. I know. Yes, and we were happily waiting for Friday. Yeah. We had plans, and then you will have classes. Repeat class. I put on ice, teacher. I put on ice. My plans. Yes. Okay. This is not something because it's your fault. No, it was not my fault. No. You know that for I... my fault. But no, es, no fue culpa de ustedes, no fue culpa mía. De hecho, o sea, ustedes saben que nunca les he dado menos de una hora, siempre doy más de la hora. Pero en algún momento... el bendito Zoom dejó de grabar y el video solo grabó como 49 minutos de clase. Entonces nos cayó la penalización a todos, ¿verdad? Incluyendo a mí. Y mis planes de go shopping to the supermarket. Salud. Okay, so I'm gonna do it later. Así que si tienen algún tema que quieran que aprovechemos, ¿verdad? Porque realmente como que repetir esa clase... no lo voy a hacer, no ni me acuerdo qué tema era. Es adelante. Como... entonces, sigamos normal, teacher. Normal. Ya. Ok. Al final repasamos, teacher. O teacher, lo que podemos hacer es resolver preguntas de lo que hace. Good evening. Good evening. Sí, de hecho, ajá, tenía las preguntas de lo que vimos ayer, ¿verdad? Que fue un tema bastante bonito, bastante interesante, y lo agarré muy bien. Entonces yo igual consideré, bueno, pues, a mí me encanta estar aquí, me encanta estar en clases, pero yo sé que también amamos los Fridays, pero bueno. Yeah. Vamos a sacrificar un Friday y vamos a pues aprovecharlo bien, a repasar y a reforzar, porque créanme que normalmente la clase, dejar solo una clase para repaso, siento que es bien poquito. Entonces, y del tema de ahora lo van a practicar bastante y van a surgir un montón de preguntas. Así es que pues vamos a seguir normal, así como requested by you. Vamos a seguir normal. Ya había preparado la presentación para introducir el tema del present perfect. Si ven, es una presentación corta porque está, más que todo era como para que ustedes tengan bien en cuenta en qué momentos van a utilizar el present perfect. ¿Sí? ¿Qué recuerdan del present perfect? ¿Para qué sirve? Para hablar de algo que sucedió en el pasado, teacher, y que puede estar sucediendo ahorita. Ajá, ese es el main usage, yes. Ajá. Ese es el uso principal. Utilizamos los auxiliares have and has. Uh-huh. Utilizamos los verbos en participio, past participle, sorry. Yes. That's right, correct. What else do you remember? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más pueden aportar? Oh, creo que se puede utilizar since and for. Yes, since, for, just, yet, already. Ajá. Mm-hmm. Sí, entonces es un tema bastante amplio, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la estructura básica, luego vamos a ver cómo irle aumentando con el since, el yet, the before, con todo eso.
Entonces, pues, qué bueno que nos vamos a ver mañana. No sé cómo voy a hacer, porque normalmente preparo en los fines de semana, ¿vea? Y las presentaciones así. Bueno, hoy corriendito les hice las de ahora, antes de salir a trabajar, a prepararles la presentación de hoy, ¿vea? Así es que la recibieron calientita. Y vamos a compartir the screen. Y por eso son poquitas slides, porque era solo para la clase de ahora, que era nada más para introducir el topic. Okay, the topic here is the present perfect tense. All right. Ahora sí está de rapidita, ¿no? Okay, so present perfect. Here we have the 7 usages. Or the 7 situations where we can use the present perfect tense. And we have one example per each situation. Right. So we use it. The main usage and the most common is to use it for finished actions. Past events, present results. So that might be confusing, because you say past event, present result, how does it work? Okay, una acción que terminó, ya está en el pasado, pero que aún tiene efecto en el presente. Exacto. Tenemos un ejemplo aquí. She has lost her wallet. Okay. La perdió. Terminó la acción, o sea, y aún no la encuentra. Digamos, la perdió el fin de semana pasado y al día de hoy jueves todavía no la encuentra. Entonces es una acción que terminó en el pasado, pero que el efecto sigue. Ella sigue sin su billetera al presente. ¿Quedó claro ese ejemplo? Yes, teacher. Okay, good. We use it for recent completed actions. Cuando es una acción que completamos recientemente, también usamos el present perfect. Por ejemplo, I have just finished my project. Y entonces ahí le agregamos el just para decir que es algo que recién terminó. I have just finished my project. Acabo de terminar mi proyecto. Vengo trabajando en esto desde el pasado, ¿verdad? Pero ahorita, en este momento, lo acabo de terminar. Por eso dice recent completed action. También utilizamos for unfinished. It says for unfinished actions, para acciones que no han terminado, que han durado desde el pasado hasta el día de hoy. Tenemos uno aquí, una acción del pasado que aún no ha terminado. I have lived in Paris for 5 years. Empezó hace 5 años y todavía continúa en el presente, ¿verdad? He vivido en París por 5 años. Aún vivo ahí. ¿Ok? Por eso dice unfinished actions, from past to now. También se usa el present perfect tense for multiple actions at different times. Para acciones que han sucedido varias veces en tiempos diferentes. Por ejemplo, I have seen David several times. He visto a David muchas veces, right? En diferentes días, diferentes horas. Lo he visto muchas veces. Es multiple actions. Ha sucedido múltiples veces. Present perfect, it is also used for life experiences. Es muy usado y se usa para hablar de experiencias de vida, right? Tenemos una pregunta como ejemplo, ¿verdad? Have you ever eaten sushi before? Has comido. Has comido, ajá, so, has tenido esa experiencia. Estamos preguntando por esa experiencia. Igual, si usted quiere contar que ha tenido esa experiencia de vida, ¿verdad? I have eaten sushi.
I have eaten sushi. It's very delicious. I have eaten sushi at Kamakura, but I didn't like it very much. And I have also eaten sushi at Sushito, which is my favorite sushi restaurant. It's expensive. No, Sushito is cheap. You can go on Monday. And I never taste, teacher. Fíjense que lo que tiene ese que it's like very Salvadorian. It's not like raw fish, smelly. No, it's very like adapted to our taste. Yeah, and on Monday and Wednesday, so you buy one, yeah, and the second one is free. Oh, really? And they are around from $8 to $13 or $14. It depends on the ingredient. But that my is a, favorite... That is fish. Not really. What I love eating there is the sushi rolls. Yeah? And they are rice. Combine another ingredient. Yes, it's rice with it can be grilled meat with Philadelphia cheese, cucumber, and I think it's manchego cheese at the top. Y lo hacen como flameado el queso o el tan. Wow. Yeah. Suena delicioso. Yes, it's really delicious. But in that restaurant, because I think there is one that has like avocado. So it has a very traditional ingredient. So it's not like the regular sushi. It's very adapted to our taste. So that's what I like. Okay. Now, so it is for life experiences. So you can say I have practiced bungee jumping. Yeah, it's a life experience. Accomplishment. What do we mean by accomplishment? Here we have one example. Man has walked on the moon. Accomplishment. Como logros, ¿no? Logros, that's exactly. Para hablar de logros en general, nuestros logros, por ejemplo, ustedes la otra semana van a tener un logro y van a poder decir, I have finished pre-intermediate 2. Yeah. I have gotten my certificate. Yes. So that's achievements, accomplishments. Yeah. And the last one that I have here is for changes over the time. Cambios que han sucedido con el paso del tiempo. We have one here. I have become more interested in medical issues. Right? Me he vuelto más interesada en cosas de la medicina, en medical issues. Maybe never in my life, but lately... I am interested in that kind of things. Is it clear so far, or do you have any questions? Eso de change over time, teacher, es como cuando yo en el ciclo de mi vida he ido haciendo cambios para prosperarme. Por ejemplo, learn English, for example. Aplica en eso de change over time. Yes, because you remember when we were in high school, we used to hate English. You said, ay, yeah. I like English. ¿Cuándo me va a servir eso? Ay, no, qué materia más inútil. Pero con el paso del tiempo hemos cambiado y ahora estamos interesados en aprender inglés. Yes. Ya le tenemos más interés. Yes. Yes, that is a change. Y para utilizar la oración tomando el ejemplo que Walter dice en el change over time, podríamos decir, I have become better in my level to English, in English level. Yes, yes, because es un cambio que ha sucedido con el paso del tiempo. Eso ha venido cambiando de centro a básico, hoy que ya está en intermedio, después de cuántos meses, quizás unos 5 o 6 meses,
ahora ha mejorado. Es un cambio que ha venido con el paso del tiempo. Eso es como hablar de soltero a casado, teacher. Yes, I have raised my life. And yes. Yeah, yeah. Ok. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. ¿Por qué se utiliza el have y el has y no se toma en cuenta? Esa es mi duda. Sí se toma en cuenta, como... No le comprendí bien la pregunta, quizás, porque aquí tengo oraciones con have y con has. O sea, por ejemplo, en la tercera, dicen que él vivió en París por 5 años. Ha vivido. Entonces, ajá, ha vivido. Entonces, dice I have, y uno lo toma como, I have como de pertenencia, como de tener, ajá, eso es mi pregunta. Es un auxiliar, es un auxiliar. Ajá, exacto, como dice Walter, es un auxiliar. Pero digamos, ¿en qué momento yo sé o que tengo que utilizar ese auxiliar? He, she, it is has, ¿verdad, teacher? ¿Cómo? He, she, it is has. I, you, we, they is have. Sí, no sé, teacher, si... podría explicar eso. No sé si eso responde la pregunta, Emma. O sea, sí he comprendido que es un auxiliar, ¿verdad? Pero no entiendo cuándo debo de utilizarlo. Vaya. ¿Usted quiere saber cuándo lo va a utilizar de tener o cuándo va a ser un auxiliar? Porque para, ajá, porque para mí, por ejemplo, la tercera podría decir I live in Paris for 5 years. Entonces... usted mencionaba que el have es como un auxiliar. Entonces ya yo dejo de pensar que es un verbo de tener o de poseer. Entonces, ¿en qué momento yo sé que debo de poner ese auxiliar? Vaya, creo que ya le comprendí. Usted me pregunta si lo puedo omitir aquí y dejar I lived in Paris for 5 years. Exacto. Y si no lo puedo omitir, ¿por qué debo de ponerlo? Es que, Emma, si lo omito aquí, si lo omito, entonces estoy hablando de una acción que ya terminó. Viví. I lived. Viví en París 5 años. Ya terminó. Eso es pasado simple. Pero en presente perfecto, aquí lo dice, son acciones que no han terminado. La duración de estas es que empezó en el pasado y sigue siendo así a la fecha. Entonces, aún vive en París. Aún vive en París. Sí. Exacto. Entonces yo podría decir, I have a studying school, English. Por ejemplo. O sea, ajá, English, por ejemplo. Mm. Porque todavía lo empecé y todavía lo estoy haciendo. Ajá, yeah. Entonces usted dice, he estudiado inglés por 6 meses y sigo estudiando. I have studied English. Teacher. Teacher. Can you hear me? Escucho Glenda, no sé si es Glenda. No, yo solo tengo la mano levantada para hacer una no sé, como aportar algo, pero no sé cuál es mi turno. Ok, Glenda, sí vi que levantó la manita después de Emma. Ok, yo... Le comprendo a Emma su pregunta, donde ella dice de que cuándo vamos a saber dónde utilizar el have como auxiliar y dónde utilizarlo como verbo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, yo me he guiado, por ejemplo, el do o el did, me he guiado con esos porque veo que es como casi lo mismo, pero me enfoco más en la... En el entorno, dependiendo de lo que yo estoy diciendo, dependiendo de la circunstancia de lo que estamos hablando. Entonces, del contexto de lo que se está hablando, yo sé si voy a utilizar el have como auxiliar o si lo voy a utilizar como un verbo, dependiendo del contexto en el que yo esté platicando con otra persona o de lo que yo esté diciendo. Yeah. Sí, el verbo lo puedo utilizar igual en esta estructura, no es de que perdió significado, sino que sí lo puedo utilizar y le voy a dar una oración en la que voy a utilizarlo en ambas funciones. Ajá, eso también le quería preguntar, ¿dónde se podía, si se podían usar juntos, como auxiliar y como verbo? Vaya.
Vamos a hacer el ejemplo y luego seguimos con las preguntas. Teacher, la quiero interrumpir un ratito. Uh-huh. Fíjese que yo ando afuera y casi se me está descargando el teléfono. Creo que de repente me voy a desconectar. Quiero ver, Reina. Vaya, sí. Reina, voy a estar pendiente. A ver, ojalá pueda hallar por ahí una... Lo que pasa es que ya voy de camino para la casa y ya no tengo carga. Ahorita estoy conectada, pero estoy en un solo lugar. Ya casi voy de camino y se me va a conectar. Solo tengo el 3%. Vaya, vamos a estar pendientes entonces. Y ya vi que sí estuvo presente y le vamos a poner la asistencia. Y esperando, ¿verdad? Usted siempre ha estado en clases, so that's okay. I have had a... Okay. A car. This is good. Yes. Or hairstyle. Ok, aquí como pueden ver estoy utilizándolo como tener y aquí está como auxiliar porque estoy hablando de una acción que empezó en el pasado y continúa al día de hoy. Una banana. Aquí estoy utilizando el verbo que yo necesitaba, era el verbo tener. Ajá. Yo quiero decirle que yo he tenido este estilo de cabello desde hace 6 meses. Uh-huh. Entonces ahí lo estoy utilizando en ambas. Ahora, sí, si yo... Es como decir, yo tuve y tengo el estilo de cabello. No. Así, yo he tenido. He tenido y sigo teniendo en español. Es exacto, es como decir, yo porque si yo digo, yo tuve... Significa, o sea, que ya no. Ella no lo tiene. Pero si yo digo, yo he tenido, I have had, lo sigo teniendo. Lo he tenido. Teacher, en este tiempo verbal, la clave parte del auxiliar have or has son los verbos en participios y el final que puede ser since o for, una afirmativa, ¿verdad? Exacto. Y por eso les mandé la super lista ayer, mm-hmm, que ya alguien mandó que estaba haciendo planas, lo que es excelente. Mm-hmm. Porque hay unos verbos que cambian. Mm-hmm. Por ejemplo, si yo quiero decir que he volado. Flown. El verbo fly, flew, flown. Entonces, yeah, como I have flown. To, I don't know, to United Kingdom, three times, a repetition, exactly. Ajá, repetit, ajá, so, acciones repetidas en diferentes tiempos, ¿verdad? Exacto. He volado al Reino Unido 3 veces, I have flown to United Kingdom 3 times, ¿yes? Entonces ahí es súper importante que ustedes sepan cómo se dice el verbo en participio. Porque en participio es como se usan acá. ¿Algo, otra cosita que quieran agregar, decir? Yo, teacher. Teacher, buenas noches. Solamente, ¿verdad?, para sacar una duda o para ayudarle en la duda a alguien. Yo siempre cada vez que bueno, el inglés es como el español, ¿verdad? Cada vez que yo hablo de he comido, he tenido, ese auxiliar para mí es el he. Uh-huh. Y cuando se va a utilizar ese auxiliar have o has, solamente es el he, como he comido, he tenido, he estado bañándome. Ese auxiliar es el he, y cuando lo vamos a utilizar con el verbo to be. Mi teacher. Hello, Oscar. Teacher, me. Ok, y Osmel ya me preguntó la pregunta que tenía para preguntar, o ya la respondimos. Bajo la manita, se le acalambró. Acalambró, güey.
No, este, eso era, era por lo del... ya le respondimos. Ajá, es que quería saber en qué está, en qué forma estaba el verbo, que no me recordaba, pero es pasado participio. Exacto. Ajá. Entonces, okay, igual ahí apoyando a la compañera Emma también en eso, esa era como la clave, ¿va? El verbo. Exacto. ¿Cómo va a ir el verbo? O sea, el verbo cambia. Y bueno, eso es más que todo. Y en este ejemplo, teacher, es porque quizás en ese momento yo voy volando al Reino Unido. No, he volado 3 veces. Es lo que decía, pero, en la... Pero yo lo estoy haciendo, ¿o no? No, no, no precisamente que lo estoy haciendo. No, pero lo va a seguir haciendo, por ejemplo. Lo he hecho en repetidas veces. Y es lo que les decía aquí, que es multiple actions at different times. Una acción que ha sido múltiples, ¿verdad? Mm. He hecho esto tantas veces. Por ejemplo, pero si ya no lo voy a, perdón, no, pero si ya no lo voy a seguir haciendo, no importa. Igual. Por ejemplo, yo he visto, si yo quiero decir que he visto la película de Maléfica 5 veces, así me gusta, así. Really? That is real. I have seen. Me gustan la de Snow White and the 100. Yes. Me gustan, pero ya, así, con reales, así los animales, no, digo. I have seen, so, son multiple actions, right? Lo he visto varias veces. I have seen Maléfica 5 times, right? Or several times, yeah? I have seen Toy Story, like 100 times, yeah? Multiple actions. Aida, dígame. Teacher, este, solo para que me quede a mí más claro. Vaya, como estamos en, si tomo un ejemplo de aquí, este, I have seen, si yo quiero seguir conjugando ese verbo con todos los pronombres personales, serían I have seen, you have seen, he has seen, she has seen, ¿verdad? Yes. Okay. Yo sí. Gracias. Emma. ¿Emma? Chiché. Déjame olvidar que iba a preguntar. Ok, ordene ahí y... Ajá, ya, ya, ya. Antes, así se lo repito, perdón, Oscar. Usted mencionaba sobre los verbos en pasado participio. Es de, por ejemplo, hay, en otros, por ejemplo, el suelo pasado, no me acuerdo cómo, es como de agregar o cambiar. ¿Esto así a memorizárselos, así, o hay algún, como algunas reglas? No. Hay, no hay una regla, solo memorizarlos. Como una canción, Baticho, yo ahí estoy tratando. Cantados. Cantado. Ya, cantado. Uh-huh. Fíjense que yo solo era con planas, hacía planas. Esa listita que les mandé la hice como planas. But yes, yes. For me it's repetitions. Hay gente que canta, hay gente que escribe. Pero si ustedes se pusieran de meta, vaya, aprenderse 3 verbos diarios. 5 verbos diarios. No es que, ay, vi la lista y ya me decepcioné. No, no, hágalo por poquito, pero esas gotitas van contando y van sumando. Pónganse una meta, 5 verbos diarios. Escríbalos en la mañana. Y si le parece que 5 son muchos, pues haga 3. La idea es que haga algo. Hacer algo, a no hacer nada, pues sí, sí hay una diferencia. ¿Alguien más? Teacher. Yes. You have example the pronouns it. Tiene un ejemplo it con esto. No está allá. En el presente participio. Yes.
Déjeme borrar esto. Present perfect, you say. Yes, it has rained for hours. Yo pensé en la flor también, fíjate. ¿En la flor? Uy, el ejemplo, decía flor, flower. Ah, pequeña flower. ¿Cuál flower? Okay, it has rained for hours. Entonces, ha llovido por horas, ¿ya? Yeah? So, it is the subject, right? Thank you, teacher. Okay. For example, I have a pet, and you want to know how long is that I have had this pet? Ah, it has been with us. It has. Yes. Yes, it has been with us for 3 years. Mm-hmm. Long life to my rabbit. It's old rabbit. It is still with us. Mm-hmm. And I'm referring to an animal. Yeah. Mm-hmm. Teacher, in this case, I can change four to things, right? Hmm? In this case, in this sentence, I can change the word four to things. I have been with us since 2019. Yes. 2019. Ah, okay. Ajá, pero no puedo decir since y un tiempo específico, sino que tiene que since y el año en que empezó y ya se entiende que es hasta la fecha. Uh-huh. Yeah. Ok. Uh-huh. Yeah. Yeah. Por ejemplo, si ustedes ven, digamos, ven, vi los, como los chocolates Hershey's o algo así, dice since. Y una fecha así como de... Ajá. Sí. Entonces es que la compañía existe desde ese entonces. Son chocolates Hershey desde 1930. Y los restaurantes igual. Ajá, los restaurantes igual. Y se entiende que hasta ahora siguen siendo, ¿verdad? Entonces, since el periodo donde empezó y ya se entiende que el since es para algo que sigue en actualidad. Así es como se utiliza. Muy bien, Naira. En... Qué bien. Mire qué bien. Muchas preguntas, muchas cosas interesantes que van saliendo. ¿Algo más que quisieran saber o preguntar, agregar? Teacher, yo tengo una duda. No sé si ando perdida, porque en unas he visto que solo pone has y en otras has. ¿Por qué cambia? Es por lo que me voy a mover con la diapositiva, Norma, para hacerlo más ilustrado. Ay, gracias, teacher. Para no perderla más. aquí tengo, para acá íbamos. El have lo vamos a utilizar con I, you, they y we, que era lo que preguntaba Aida, pero lo dejamos así en el aire. Aquí ya lo tienen en la presentación ya. Vamos a usar has cuando el sujeto sea tercera persona singular, que nos referimos a she, he, it. Entonces usamos has. Thank you, teacher. ¿Y le contesté a Norma? Si no, dígame. Sí, teacher. Muchas gracias. Ok, Norma, muy bien. Oí otra pregunta. Yo, miss, ¿y cuándo utilizamos had? Cuando lo pone como verbo. En participio. Ah, ok, thank you. Teacher, una pregunta. ¿Y cuando utilizamos los WH questions, aplican todas para este tipo de tiempo? Sí, eso aplica. How long, how often, ¿aplica? Uh-huh. Yeah, por ejemplo.
Es como que estoy mixeando tipo digit. How long have you been in English class? Yeah. How long have you been? How long have you been in English classes? Aplican siempre. Mm-hmm. Ah, okay. Okay. Thank you, teacher. Mm-hmm. Y como pueden ver, I have been. Been, yes. For 2 months. I have been in English class. For 2 months. For 2 months. Excellent. Teacher. Y se contesta con siempre, I have, o he has, o siempre sí se contesta. No necesariamente. En short, cuando solo es yes or no questions, sí se contesta, I have, o yes, I have. Yes, I have, or no, I have. Okay. Vale, okay. Ahorita vamos para allá. Okay. Vamos a ver. Aquí estaba esta es la estructura y con esto es que veíamos lo de cuando have, cuando has. Esta es la estructura de una oración afirmativa. Aquí las tenemos. Ay, espérense. Okay. Ay. Estos cambios de clima ahora. Ay. Vaya, aquí los tenemos, las formas. Cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, tenemos primero va el sujeto, luego vamos a poner el auxiliar have o has, dependiendo de qué persona sea, ¿verdad? Are you, we, they, have. Si es he, she, it, third person singular, has. Luego del auxiliar, vamos a poner el verbo en past participle. And then the complement. Si es negativo, solo le agregamos el not después del has or el have auxiliar. Cuando es question, if it is a yes, no question, entonces cambiamos. Primero va a ir el have o has para una yes, no question. Luego el sujeto. Luego el verbo en past participle, and then the complement. Si es una WH question, simplemente ponemos antes del have o el has, la WH word. Y para contestar, si es respuesta corta, decimos afirmativo, yes, I have, yes, you have, yes, we have, yes, they have. O si es third person singular, siempre vamos a ir con has, yes, he has. Yes, she has. Yes, it has. If it is negative, no, at the beginning, then the subject, and then have not or has not. And we can contract this. And here you have the same. Aquí tienen lo mismo que en la slide anterior. Solo que ya sin tanto color y un poco más ordenado, pero pues como para gusto, vea. Por eso les puse de los diferentes. En esta, aquí volvemos, es básicamente lo mismo. Affirmative statement, aquí tienen ejemplos, right? Siempre primero sujeto, luego have o has, dependiendo de qué persona sea. Y aquí tenemos en grisito que cuando sea tercera persona singular, has, right? Luego el verbo en past participle y puede que haya complemento. Teacher, y si yo pregunto, por ejemplo, have you ever visited United States? Visited? Visited, sorry. Podría contestar, no, I never. Yes, no, I've never been there. Oh, no, okay. I've never. Oh, no, I haven't. No, I haven't. Mm-hmm. Ah, okay. Teacher, can you repeat the question form, please? La question form es la que yes. Está aquí abajo. Esta es una yes, no question, ¿verdad? Si es una mm-hmm. yes, no question, primero va a ir el auxiliar have o has. With double H question? Primero irían aquí, en este espacio. Why have you or what? Ajá.
Have I? Por ejemplo, así. Si quieres saber por qué has comido pupusas, solo le ponemos aquí why have you eaten pupusas, the complement. Okay, okay, thank you. It's a good question. It's very simple. Esto es más simple de lo que yo creo que ya vieron que está simple, ¿verdad? Solo es como práctica. No como, much, no much. Como que estamos... es práctica. Ahora, yeah. Más que todo con lo de los verbos. Porque hay que memorizarlos. Los verbos como... los hemos venido practicando presente, pasado, pero hasta ahora no hemos usado mucho los participios, vean. Y esa era otra cuestión que tenía. Los participios solo se utilizan en presente perfecto, únicamente en presente perfecto. En los tiempos perfectos, sí. Ok, thank you. Y es de uso diario, teacher, esto. Sí, porque hay, bueno, ahorita estamos presente perfecto, pero hay pasado perfecto, futuro perfecto, y todos los perfectos llevan eso. Así es que, y de aquí para allá, ya van para ese camino, así es que estamos para practicarlo, ¿verdad? ¿Todos los perfectos llevan qué, jefe? ¿Ve, teacher? Vamos a ir ocupando los verbos en participio. No solo en este tiempo, los van a seguir ocupando. Así es que, pues, a practicar y a ponerse una cuota diaria de verbos para aprenderlos en participio. Ok, eso era con respecto a las preguntas. Para responderlas, bueno, nos saltamos de una cosa a otra. Si es negativo, una oración negativa, solo vamos a agregar el not después de have or has. You have not eaten, for example. Y eso se puede contractar. Have not, haven't. Has not, hasn't. Now, en pregunta decíamos que si es una yes, no question, vamos a poner primero el auxiliar have or has, luego el sujeto, luego el verbo en participio, y luego un complemento en caso que vea. Luego, para responder afirmativo, siempre yes, coma, sujeto y have or has. Yes, I have. Yes, he has. Yes, she has, and so on. If it is negative, we say no. Vamos con el sujeto, el have or has, y luego not. No, I have not. No, he has not. And so on. Questions? Time to practice. Okay, in this, le voy a dar, quiero ver, 6 minutos. ¿Para qué? Complete the sentence below. Use, remember, use haven't or hasn't for negative statements, and then the verb in participle form. For example, I'm really hungry because I haven't eaten, right? I'm really hungry because I haven't eaten, right? So, eso es lo que van a ir haciendo con las demás, ver el verbo que está en paréntesis y ver si van a usar haven't, hasn't, y convertir el verbo a participio. Esto es lo que les mandé antes. So, ahí van a tener el material completo. Ahorita, para que no nos lleve mucho tiempo, solo number one, haven't eaten. Number two, y las respuestas de los espacios en blanco. Y ya, pues, lo vamos revisando luego.
finish, teacher. Okay, can you hear me? Yes. Okay. Let's see. I volunteer for number two. Me, teacher. Okay, Walter. Sorry. Has Mary done her homework? Yes, she have. No, has. Is has Mary hasn't Mary done her homework? Yes, she has. Hasn't okay. Mary is hasn't is negative. And okay, at the beginning we need has. Yeah, has Mary done? Done homework. Yes, her homework. Yes, uh-huh. She has. Yes, she has. Yes, she has. Uh-huh. Ah, okay. Ajá. Ajá. Acuérdense que el haven't or hasn't es para negativas. Uh-huh. En este caso, como es pregunta, no es una negativa, uh-huh. So vamos a usar has, porque como si estamos hablando de Mary, tercera has persona singular, has Mary, y el verbo pasaría done. Uh-huh. Has Mary done her homework? Yes, she has. Done. Has. Uh-huh. Yes, she has. Okay. Ajá. Porque si estamos haciendo una afirmación, entonces vamos a decir, yes, she has. Cuando sean negativas, va a ser haven't or hasn't. Good. Walter, select the next victim. Maida. Come on, Maida. Come on, Maida. Okay. Okay. How we seen? How we seen? The movie. That movie. How was that movie? I can't remember. Good, Aida. Select the next victim, Aida. Okay. Fatima. Okay, Fatima. Help us with number four. Fatima. I have lost. Very good. Good, Fatima. Select someone for number five. We have Osmel, Ana Trinidad, Edwin de Jesús, Irving, Diomesi, José Mauricio. Osmel. Okay. Justo, no sé cómo es el verbo en pasado participio. ¿De cuál? Arrived. Ajá. Arrived. ¿Cómo? Con D al final. Arrived. Ajá. Igual que el pasado. Ah, the same as the past. Ajá. Okay. No, Pat and Sue have arrived. Yeah. They're not here. Mm. Oh, haven't. Haven't. Excellent. Haven't. Yes. Very good, Osmel. Select someone for the next one. Wait. Number six. Okay. Wait me. Irving. Okay. Has Mr. Smith had breakfast? Okay. Has Mr. Smith had breakfast? Excellent. Excellent. Irving, select someone for number seven. Irving? Alejandro. Néstor. Okay. ¿Cuál dijo? Number seven. That. Si no me equivoco, teacher, is I nervous, I have fly, I plan it before. I'm nervous. Have
Flight. Ajá, pero sería negativa, ¿verdad? Porque está diciendo estoy nervioso, no es, es como decir estoy nervioso. Sí, es cierto. Ajá, entonces, ¿cómo nos quedaría? I haven't flown in a plane before. Okay, Alejandro, select someone for number 8. Okay, Emma. Okay, Emma. Is what? Number 8. Eight. Okay. And hasn't he calling? No, he hasn't. No, he has not. Yes. Has he called? Yes, has he called? No, I know. Oh, has he calling? No, he has not. Okay. Yes. Hasn't. No, he hasn't or has not is okay. De cualquier forma, si es completa, has not, y si es contractada, hasn't. Number. Acaba de escuchar que dijo calling. No es called. Ajá. No es called. Regular. Yes, es regular. Tiene que ser called. Solo ed. Called. O sea. Okay. Ajá. Regular. Called. Number 9, Emma, select someone for number 9. Josué. Thank you. Number 9. Have you ever written a poem? Okay. No. Excellent. Number 10. Select someone for number 10, Josué. Written. Yeah. Teacher. It's not written. Yes. Expectation is written. Yes, written. Así como lo. Written. Así la pronunciación está correcta y se escribe written, pero se pronuncia tal cual lo hizo José. Written. Number 10. Okay, now go with Edwin. Okay, with Edwin. Yes. Number 10. I'm not happy. I still haven't found. Yes, excellent. Haven't found my cell phone. Edwin, select someone for number 11, please. O'Kelly. O'Kelly. Yes. O'Kelly. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Number 11, yes? Yes, yes, please. Okay. Have you decided what food you want to order? Okay, that's perfect. Have you decided what food? Ahí estaba el verbo, ¿verdad? Como okay, yes. Nos quedan un par todavía, pero pues nos vamos a mover a chequear attendance. No quiero que se... Y de todos modos, mañana vamos a tener tiempo, ¿verdad? Para seguir. Overtime. Thank you, Zoom. No, que no. Estoy igual castigada que ustedes. Esa clase no cuenta. Y yo dije, bájale usted 10 minutos. No, la clase completa. Va. Thank you, Zoom. Gracias. Yeah, it's like... Demandémoslos, teacher. Ya me dieron un tip como para estar viendo el cronómetro, ¿verdad? O sea, si en algún momento por alguna razón dejó de grabar, pero bueno,
Y ahora no sé qué le hice, que este volado está. Lo que pasa es que últimamente cuando entramos siempre nos tira un mensaje y dice, esta clase o esta reunión está siendo grabada. Antes no se decía, no se veía eso. Uh-huh. Ajá, entonces sí, me he fijado que cuando igual termino la clase, dice uh-huh. recording stop. Uh-huh. Pero esa es como nueva, esa... Uh-huh. Desde hace poco, creo que esta semana sí. o a finales de la semana pasada empezamos sí. a sí. notar eso. Pero esa clase fue hace, ¿qué? Ya hace un ratito. Entonces, en algún momento se dejó de producir y pues ahí están las consecuencias. Y hoy se conectaron bien poquitos. Ahí ustedes les van a contar cómo se usa este volado del presente perfecto, ¿vean? Vamos, ¿dónde está el mentado file? Y quiero ver. So, tomorrow we will continue with this. Ya voy a ver si me quedo haciendo algo para mañana. Teacher, disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y cuándo terminan las clases, teacher? La otra semana. Ah, ok. Thank you, teacher. Sí, ya solo les queda una semana, son 4 clases, ¿verdad? Vamos a estar más pendientes de que esté volado grave, ¿verdad? Bien rápido ha pasado el tiempo, teacher. Sí, sí. Hoy sí. Rápido. Sí. ¿Y ya no va a recuperar el sábado, teacher? ¿Y no va a recuperar el sábado, le? Sábado me recupero yo, voy a dormir todo el día. I hibernate. Sí. Eso sí, ya es pecado un sábado. No, sábado sí que. O un domingo. Por la mañana. Levantarse a mediodía, vea. Renuncio, Tich. Un domingo a mediodía. En la mañana. No, qué terrible. Ok, let's see. Aida María. Present, teacher. Alejandro Ernesto. I'm present, teacher. Alfredo Antonio. Present, teacher. Ana Trinidad. Present, teacher. Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Claudia Stephanie no estuvo. Ah, como no, ahí está. Diego Edgardo. Diego Edgardo. Dinora Estela. Dinora Estela. Dinora Estela, quizás no está la que... Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Haciel. No se conectó. Emily Yamilet. Present, teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Present. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Present, teacher. Josué Mauricio. Yes, present. Caterina Abigail. Caterina is not here. María Catalina. María Eugenia. Norma. Present, Eva. Teacher. ¿Quién dijo presente ahorita? Eugenia. Me conecté okay. como a las 9:30. Me agarró la tarde, pero sí estuve. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. Norma Evelyn me dijo que ya se le estaba descargando el teléfono. Quiero ver. Oscar David. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Teacher. Reina, creo que ya se desconectó.
Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe, no se conectó. Okay. Present, teacher. Ah, ok, gracias. Present, Sarai, present. Beatriz. Sí, aquí estoy. Aquí okay. estoy. Ya no la miraba. Teacher. Sí, yo iba así. Lo que pasa es que he estado calladita. Ok. Sarai, Beatriz. Teacher. Ok, hola, sí. No me... Walter. No, me present, pasó. Teacher. Jasmine Stephanie. Jasmine Stephanie. Vaya, aquí están. ¿Alguien que no haya mencionado o no haya escuchado? Yo, teacher, no me mencionó. O'Kelly. Sí, lo mencioné. ¿Sí? Aquí está. ¿Mm? Ah, ok. Ya tiene ahí present. Ok. Gracias. Eso sería todo por hoy. Sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Una Thank frase you. Idiomática para despedirnos. See you tomorrow. Es what does sleep what doesn't kill you makes you stronger. Yes. For tomorrow, yeah. Tomorrow we'll get stronger. Here we are. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night, everybody. Good night. Good night, everybody.